Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo video más de Saber. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer una línea de tiempo presentable, elegante y multicolor. Así es que sin más, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar este tipo de diapositiva de título por una diapositiva en blanco. Para ello, voy a dar clic derecho en esta zona libre, diseño, y de diapositiva de título pasamos a una diapositiva en blanco. Listo, ahora voy a trabajar con el fondo. Voy a dar clic derecho, formato del fondo, y en la parte derecha me aparece este panel, dar formato al fondo. Selecciono relleno de trama y selecciono la última opción de la primera fila, punteado 40%. En el primer plano voy a escoger este color que tú estás viendo aquí en pantalla, y en el color de fondo lo dejo en blanco. Me va a aparecer como la especie de una rejilla. Cierro este panel ya que no lo necesito por el momento. Ahora sí voy a armar mi paleta de colores. Dicha paleta lo voy a conseguir desde esta página. La dirección te la muestro en pantalla y si no también te lo dejo en la descripción del vídeo. Voy a capturar el azul con el turquesa, el verde y el naranja. Para ello llamo a la herramienta recortes que viene con Windows 10. Presiono la tecla Windows, escribo recortes y la abro. Voy a capturar los dos primeros colores. Para ello hago clic en nuevo, se vuelve blanca la pantalla y selecciono estos dos primeros colores. Desde el 500 al 900. Voy a PowerPoint y con Control V pego la captura ya que lo tengo en memoria. Lo coloco por aquí y regreso nuevamente a la paleta. Utilizo nuevamente la herramienta recortes para capturar el siguiente color. Hago clic en nuevo y selecciono el color verde desde el 500 al 900 y pego en PowerPoint. Nuevamente voy a mi paleta, clic en nuevo y capturo el color naranja del 500 al 900. Voy a PowerPoint y pego nuevamente con Control V y ya tengo listo mi paleta de colores. Si tú deseas utilizar otros colores, lo dejo a tu criterio. Voy a la cinta insertar y en formas escojo una línea. Hago clic en el borde izquierdo y para tener una línea completamente recta, presiono la tecla Shift. Teniéndola presionada, me voy hasta el borde de la parte derecha de la diapositiva. Para que me queden todo en medio desde arriba hacia abajo, voy a ir a la cinta formato, luego a alinear y le voy a poner alinear al medio y me lo deja exactamente en medio desde arriba hacia abajo. Voy a dar clic derecho, formato de forma, en la parte derecha del panel voy a seleccionar línea sólida y configurar ciertos valores. En color voy a seleccionar este segundo color de esta columna. Voy a ponerle un ancho de 3, tipo de guión voy a ponerle el segundo, en el tipo de remate le pongo redondo y mira, me va quedando así. El tipo inicial de la flecha es este de acá de donde hemos empezado. Voy a seleccionar la opción de flecha ovalada y el tamaño que sea el más grande para que me quede de esta manera como estás viendo. En el tipo final de la flecha lo dejo así en la misma y en tamaño pongo el más grande. Si se proyecta esto con la tecla F5, nos damos cuenta que no sale todo el círculo completo. Presiono la tecla escape para salir de la presentación y voy a mover un poquito esto hacia la derecha. Voy a ir al menú insertar, formas y voy a escoger en el grupo de formas básicas este objeto llamado lágrima. Selecciono y teniendo presionada la tecla shift lo dibujo para que me salga un objeto perfecto. Voy a cambiarle el tamaño a 2.7. Teniéndolo seleccionado en la parte de arriba en formato, le voy a cambiar a este valor, 2.7 para ancho y alto. Esta flecha en curva me permite girar, teniéndola presionada la tecla Shift, voy a girar hacia el lado derecho y lo dejo allí. Voy a ir a contorno y le voy a poner de color blanco. Nuevamente hago clic en contorno y voy a seleccionar el grosor y le voy a poner de 3 puntos. Lo voy a mover y lo voy a dejar más o menos por aquí. Voy a ir a insertar, formas y voy a seleccionar un cuadro de texto. Voy a escribir 2000. Voy a ir hasta la mitad y voy a presionar enter para poder separar. Selecciono, lo pongo en medio y lo voy a colocar acá adelante.
Voy a cambiarle la fuente de letra a Montserrat. El enlace te lo dejo abajo. El color de letra le pongo blanco y voy a ponerle un tamaño de letra 24. Lo ubico en todo en medio y ahí quedaría. Si lo pruebo con F5, me va quedando muy bien. Continuamos. Voy a ir al menú Insertar, Formas y escojo una línea. Aumento el zoom con la tecla Control presionada y moviendo la rueda del mouse. Si no tuvieses mouse y estás utilizando un trackpad de una laptop, puedes utilizar la herramienta Zoom del PowerPoint que está en la parte inferior derecha. Puedes aumentarle con el más o puedes reducir con el menos, ya depende de ti. Me doy cuenta que como tengo la línea activada y quiero conectarlo a la lágrima, se me activan varios puntos de conexión. Hago conexión en el punto de abajo y lo jalo hacia la línea central. Teniendo la línea seleccionada, en el panel Formato de forma voy a cambiar ciertos parámetros. Si por alguna razón cerrares este cuadro, debes ir al objeto, dar clic derecho, Formato de forma y te va a aparecer de nuevo. El color lo dejamos allí, el ancho le voy a poner 3 puntos, el tipo de guión punteado y el tipo de remate redondo. El tipo inicial de flecha lo dejo por defecto y el tipo final le voy a poner que sea una flecha ovalada y tamaño grande. Así me va quedando. Voy a seleccionar el objeto lágrima y voy a trabajar con mi primera paleta de colores que tengo aquí. En relleno selecciono relleno degradado. En degradados preestablecidos voy a seleccionar cualquier color de esta cuarta fila. El color no me importa porque lo voy a cambiar. Lo que quiero es el efecto que se da. En punto de degradados voy a trabajar con estos 3 degradados que me aparecen. Selecciono el último, escojo el balde y con la herramienta cuenta gotas voy a obtener el color del 900 de color azul. Nótese que ha variado un poco. Ahora escojo el de en medio, cuenta gotas y obtengo el color del 700. Mira cómo va cambiando. Ahora selecciono el primero, cuenta gotas y voy a escoger el color del 500. Perfecto. Ahora voy a escoger la línea que dibujé hace momento y le voy a cambiar el color. Nótese que los 3 colores, 500, 700 y 900 del azul, ya me aparecen en la parte de abajo. Yo voy a utilizar el color del medio, es decir, el que pertenece a la coloración del 700. Vemos que está quedando muy bien. F5 y lo voy probando cómo queda. Ahora voy a hacer clic en insertar y voy a escoger un elixir. Y dibujo teniendo presionada la tecla Shift o Mayús para que me salga perfecto. Teniéndolo seleccionado, me voy a formato y le voy a cambiar el tamaño. Le voy a poner 1.7 en ambos tamaños. El contorno que sea de color blanco. Clic nuevamente en contorno y le voy a cambiar el grosor a 2.25. Bien, el color que le voy a poner va a ser el color que pertenece al de 700, el que está aquí. Ahora voy a dar doble clic y voy a escribir una fecha. Voy a escribir 24, doy un Enter y abajo coloco el número del mes. Voy a seleccionar la palabra 24, voy a ir a la cinta inicio y le voy a colocar un subrayado para que parezca una división. Voy a cambiarle el tipo de letra a Montserrat y el tamaño de letra lo voy a poner en 14. Mejor lo dejamos en un tamaño 15. Lo pruebo con F5 y va quedando muy bien. Ahora voy a hacer una línea como la que está aquí arriba. Para ello voy a hacer una copia. Voy a seleccionarlo. Teniendo presionada la tecla Control, voy a hacer clic y voy a arrastrar hacia el lugar donde quiero copiar. Suelto el clic y luego la tecla Control. Recuerda que lo puedes hacer con el clásico Control C y Control V. Bueno, ahora voy a aumentar un poco el zoom para trabajar mejor. Selecciono la parte final de la línea y lo conecto a uno de los puntos. Voy a cambiar los valores y le voy a poner un ancho de 2. Lo demás quedaría igual. Lo único que sí voy a poner el tamaño final al más pequeño. El otro punto de la línea voy a colocarlo hacia la línea central. Ahora voy a ir a insertar y dentro de formas básicas voy a escoger esta dona. Dibujo la donut y voy a quitarle el contorno. Ahora le voy a cambiar el ancho y el alto a 0.4, tal como lo estás viendo. Le cambio el color a este azul.
y la línea voy a conectarlo a uno de los puntos de la donut, de manera que donde lo pueda mover siempre va a estar conectado. Voy a colocarlo por aquí, voy a seleccionar todo y lo voy a mover para que quede un punto en todo en medio de la donut. Lo voy probando y veo que está quedando muy bien. Reduzco el zoom con el control y la rueda del mouse. Ahora voy a insertar formas y dentro de rectángulos escojo esta figura. Esquinas diagonales redondeadas. Dibujo más o menos así y en el formato voy a cambiarle el ancho a 5.8. Voy a quitarle el contorno y le voy a colocar un relleno de color blanco. Voy a cambiar la dirección de las puntas, así es que desde el punto amarillo voy a moverlo hacia la parte izquierda y la parte derecha voy a darle un redondeado. Lo muevo hacia la izquierda y como veo que está adelante, voy a dar clic derecho y le voy a poner enviar al fondo. Y voy a moverlo más o menos por aquí. Le voy a aumentar un poco el alto. Voy a ir al menú insertar. Formas y voy a escoger un cuadro de texto y voy a escribir título suceso 01. Lo selecciono, voy a centrarlo y voy a ponerlo más o menos por aquí. Le cambio el tipo de letra a Geomanis, el enlace te lo dejo abajo. Selecciono el color azul de mi primera paleta, lo coloco más o menos en medio. Ahora voy a ir a insertar formas y escojo una línea. Dibujo una línea más o menos desde aquí, teniendo presionada la tecla Shift para que salga rectamente hasta acá. Voy a formas e inserto un cuadro de texto. Voy a colocar un texto de relleno. Para ello voy a escribir igual Loren, entre paréntesis 1. Presiono Enter y me genera texto. Tú puedes escribir el texto que a ti te plazca. Voy a borrar un poco de texto porque me parece mucho, más o menos hasta por aquí. Voy a seleccionarlo y voy a ponerle Geomanis de tamaño 10.5 y voy a escoger este gris oscuro. Lo muevo más o menos hasta por acá. Recuerda que el color que he puesto es un gris oscuro para darle un poco más de notoriedad. Lo pruebo con la tecla F5 y está quedando muy bien. Ahora vamos a agregar una imagen. Para ello voy a formas y voy a insertar una elipse. Dibujo la elipse con la tecla Shift presionada para que pueda salirme perfecto. Le voy a poner una medida de 5 centímetros tanto en el ancho como en el alto. Voy a colocar el elipse más o menos por aquí. Voy a contorno y le voy a colocar un contorno blanco y también un grosor de 2¼. Ahora sí agregamos la imagen. Vamos a unsplash.com, el enlace te lo dejo abajo y voy a buscar por la palabra Executive. Dado que quiero colocar la imagen de una persona con traje ejecutivo. Entre la búsqueda encuentro esta imagen de aquí. No es necesario que la guarde, así es que voy a dar clic derecho y copiar imagen para tenerla en memoria. Voy a PowerPoint, hago clic en el icono del balde y voy a seleccionar rellenar con imagen o textura. Hago clic en el portapapeles ya que lo tengo en memoria. Activo el check en mosaico de imagen para que aparezca en su tamaño real. En alineación le voy a poner centro y en tipo de simetría le voy a poner ambos. Voy a bajar la escala más o menos a un 40% para que se vea lo que quiero mostrar. Como deseo que se muestre el rostro, voy a aumentarle un poco el desplazamiento Y, más o menos por aquí. Creo que allí me quedaría perfecto. ¿Qué pasaría si quisieras colocar alguna frase célebre e importante de dicho personaje? Te voy a explicar cómo hacerlo. Voy a ir al menú Insertar, Formas y voy a agregar un cuadro de texto. Además voy a agregar un texto de relleno del tipo Loren, para que parezca la frase del personaje. Voy a colocar Loren de un solo párrafo y voy a borrar la parte inicial, más o menos hasta por aquí. Voy a cambiarle el tipo de letra, voy a ponerle Geomanis. De un tamaño más o menos de 11. El color le pongo un tono un poco más oscuro que el texto anterior. Ahora voy a colocar las comillas. Para ello me voy a iconos y dentro de la categoría señales y símbolos voy a seleccionar estas dos comillas. Una y luego la siguiente.
Abajo dice insertar 2. Hago clic allí. Los voy a separar más o menos por aquí. Voy a cambiarles el relleno. Lo puedo hacer desde esta opción o también desde la parte derecha. Voy a colocarle este color azul. Lo voy a hacer más pequeño. Para ser exactos, de 1.25. Selecciono la otra comilla. Voy a cambiarle el color. Y también le voy a colocar el tamaño de 1.25. Lo voy a mostrar y vemos que está quedando muy bien. Voy a mover un poco estas paletas de colores, más o menos aquí. Si tú quisieras resaltar algún texto importante dentro de este párrafo, lo puedes hacer de esta manera. Voy a aumentar un poco el zoom. Vas a seleccionar el texto importante. Le colocas este color y luego le colocas en negrita. Y ahí lo tendrías. Pero también lo puedes hacer de otra manera. Voy a presionar Control Z para deshacer la última acción. Selecciono estas dos palabras y voy a ir dentro del resaltado. Y nótese que en la parte de abajo aparecen los colores que yo he estado utilizando de mi primera paleta. PowerPoint los ha añadido al final. Voy a escoger este color de aquí. Cambio el color de la letra a un color blanco. No lo ha tomado, vuelvo a seleccionar y le aplico el color blanco. Ha quedado como la especie de un resaltado. Lo voy a probar y vemos que está quedando pues excelente. Ahora voy a generar una copia de estos dos objetos para poder seguir trabajando. Con la tecla Control presionada los voy a arrastrar más o menos hasta acá. Suelto el clic y luego suelto la tecla Control. Aumento el zoom y lo separo. Y lo coloco más o menos así como estás viendo allí en pantalla. Lo muevo y me cercioro que han quedado conectados. Ahora cambiamos la fecha. Voy a colocar 17 de septiembre. Genero una copia de este rectángulo redondeado y le voy a darle clic derecho y lo envío al fondo. Genero una copia también del título y lo pongo más o menos aquí. Le cambio a número 2. Hago lo mismo con la línea y también con este texto. Aumento el zoom y me doy cuenta que yo no deseo resaltarlo así. Así es que voy a cambiarle el formato. Como quiero este formato, hago clic aquí. Me voy a copiar formato en la brochita y selecciono para que quede con el formato de donde yo me he situado. Me doy cuenta que me va a faltar espacio, así es que selecciono todo esto y lo voy a mover un poco más para la derecha. Como quiero agregar dos sucesos en esa fecha, voy a seleccionarlo en la cinta inicio, voy a hacer clic aquí en viñetas. Selecciono al final numeración y viñetas y luego hago clic en personalizar. Dentro de la lista de fuentes voy a seleccionar una que tiene por nombre Windings. Aparecen más iconos y voy a utilizar este icono de acá. Tú puedes utilizar otro. Hago clic en aceptar y en color voy a seleccionar un color de la primera paleta de colores. Así se ve. Voy a hacer clic en esta parte y le voy a dar un enter para que se agregue una nueva viñeta. Es decir, tendría dos sucesos importantes que han pasado en la misma fecha. La información está aquí de una manera y aquí está en otra. Genero una copia de esta imagen y lo coloco por aquí. Voy a colocar otras imágenes y voy a buscar por Travel. Me arroja este resultado y voy a escoger esta imagen. Clic derecho y copiar imagen. Voy a PowerPoint. Hago clic derecho, formato de imagen y en la parte derecha voy a seleccionar el icono del balde y en relleno voy a hacer clic en portapapeles. Activo mosaico, cambio el desplazamiento, lo dejo en 0.0 y en escala lo dejo al 100% en ambos. Listo, que me quede así. Genero una copia de la imagen y en la cinta formato voy a ponerle un ancho y un alto de 3. Queda así. Ahora voy a cambiarle de imagen, dado que esta primera viñeta es para el de acá y la segunda es para la imagen de abajo. Bajo y voy a seleccionar la foto de esta chica. Clic derecho, copiar imagen. En PowerPoint selecciono y voy a hacer clic en portapapeles. Activo mosaico y voy a colocarle 30% en escala en X y Y. Creo que mejor le pongo 35 a ambos. Y sí, me está quedando muy bien.
Bueno, voy a mover un poco la paleta de los colores, más o menos por aquí. Voy a tratar de distribuir los objetos que quiero que puedan caber aquí. Entonces debo tener mucho cuidado con el espacio. Voy a seleccionar varios objetos, con la tecla Control presionada, hago clic en la línea, en la lágrima y luego en el texto para generar una copia. Sigo teniendo la tecla Control presionada y arrastro más o menos hasta aquí. Voy a cambiar a 2001. Ahora voy a trabajar con mi segunda paleta de colores. Selecciono la última posición, cuenta gotas y voy a seleccionar el color del 900. Siguiente posición, cuenta gotas del 700 y la primera posición, cuenta gotas y el color del 500. Selecciono la línea, voy a cambiarle el color y voy a seleccionar este color de aquí, el que pertenece al verde del 700. Bien, escojo de aquí o si no, cuenta gotas y clic en el 700. Ahora voy a seleccionar todos estos objetos de aquí. Con cuidado, hago clic y arrastro teniendo la tecla Control presionada. Esto de acá ya no lo utilizo. Aumento un poco el zoom y ahora lo que voy a hacer es cambiar aquí, suceso número 3. Selecciono el cuadro de texto y le voy a cambiar al color este de aquí. Igual también la línea, le cambio el color a verde. Este texto lo puedo dejar así, pero también lo puedo cambiar. Me ubico en el formato que quiero tener, voy a copiar formato y pinto esta frase para que quede con el formato. Esta imagen la voy a cambiar, así es que voy a ir a Google para seleccionar otra imagen. Voy a seleccionar esta, clic derecho, copiar imagen, voy a PowerPoint, clic derecho, formato de imagen, hago clic en portapapeles, activo el mosaico, en desplazamiento Y le voy a poner 0 y en escala lo voy a dejar en 50-50. Muevo esto aquí y voy a cambiar los colores de la línea del círculo y de la donut a un color verde. Mira cómo va quedando mucho mejor. Faltó cambiar aquí y listo, ya está. Genero una copia de estos dos objetos, lo coloco por aquí. Acomodo los objetos más o menos así y a esto le voy a poner enviar al fondo. Aquí sería suceso número 4. Le cambio el color, también le cambio el color a la línea. Y en caso de no querer las viñetas, me ubico aquí y con la tecla retroceso los voy eliminando para dejar un solo párrafo. Para avanzar, voy a hacer clic en la elipse, copiar formato y hago clic acá. Igual también la línea, copiar formato y hago clic en la línea. Igual también en la donut, copiar formato y hago clic acá. Lo hago de nuevo, no cogió el formato. Ahora sí, ya está. Veo que aquí el mes está subrayado, quizás por copiar el formato, pero bueno, lo selecciono y le quito el subrayado. Este estilo me permite solamente mostrar contenido sin ningún tipo de imagen. Lo muevo más o menos por aquí y puedes darte cuenta cómo es que va quedando. Quiero mover todo este primer bloque, pero me doy cuenta que me va a faltar espacio, así es que voy a tratar de irlo acomodando los demás objetos de la línea de tiempo. Reduzco la frase y trato de ir moviendo todo hacia la izquierda. Genero una copia de todo este primer bloque y voy a tratar de acomodar el último contenido que agregué porque veo que no me va a alcanzar. Trata tú de mover el contenido hacia la parte de la izquierda de manera que no se vea afectado para nada ni el texto ni las imágenes. Más o menos tal y como estás viendo aquí en tu pantalla. Reduzco un poco el tamaño del suceso número 4, lo modifico más o menos así, para que pueda encajar todo perfectamente. Recuerda que tú también debes trabajar según el tamaño y el espacio que le hayas dado a tu línea de tiempo. No te olvides de cambiar los colores, tanto de la línea como la parte del texto, según la paleta que estés utilizando en esta porción.
cambiamos las fechas de los acontecimientos y también cambiamos los colores para que se mantengan uniformes. Bueno, ahora voy a cambiar las imágenes. Voy a buscar por aquí una imagen. Esta de aquí. Voy a darle clic derecho, copiar imagen. Voy a PowerPoint. Clic en el portapapeles. Activo el mosaico de imágenes. Y voy a colocarle una escala del 50%. Lo voy a dejar en 40 y veo que me está quedando muy bien. Los colores me ayudan a hacer la diferencia entre diferentes sucesos respectivos de cada año. Ahora lo que voy a hacer es generar una copia. Voy a darle clic derecho aquí en el visor de diapositivas y le pongo duplicar diapositivas. Bueno, ahora voy a cambiar los años. Aquí voy a colocar año 2002 y acá año 2003. Escojo la lágrima que pertenece al año 2002 y voy a mover mi paleta de colores más o menos por aquí. Con esta es la que yo voy a trabajar acá. Me voy en la parte derecha, selecciono el balde y escojo la última posición. Hago clic en el cuentagotas y escojo el color del 900. Selecciono luego el segundo y hago clic cuentagotas y 700. Y luego la primera posición, cuentagotas y 500. Selecciono la línea y voy a escoger el color del 700. Con el del 900 queda mejor. Selecciono círculo de abajo y le coloco el color del 700. Hago igual con la línea y con la donut. Cambio el color del título y también de la línea. Copio el formato al título de arriba y también a la línea. Selecciono el texto para poder cambiar el color de las viñetas. Selecciono aquí color y le voy a colocar el color que estoy utilizando en esta paleta. Cambio el relleno de este círculo y también copio el formato de la línea de abajo, también de la donut. Elimino esta frase, también las comillas porque no las necesito. Aquí en el texto voy a dejarlo con el formato normal. Le quito esta parte del resaltado copiando el formato del texto original. Bueno, ahora voy a cambiar las imágenes que están aquí arriba. Voy a seleccionar esta imagen de acá. Clic derecho, copiar imagen. Voy a PowerPoint. Selecciono el objeto, clic derecho, formato de imagen. Clic en el balde, portapapeles. Activo mosaico de imagen y voy a colocarle una escala de 50 a 50. La imagen de abajo también lo voy a cambiar. Voy a seleccionar esta imagen de acá. Clic derecho, copiar imagen. Voy a PowerPoint. Clic en portapapeles. Activo mosaico de imágenes. Voy a colocarle una escala de 40. Mejor lo cambiamos a 60. Creo que mejor lo voy a dejar en 30 para que se pueda notar un poco mejor la imagen. Selecciono la imagen de abajo y voy a cambiarla. Selecciono esta imagen, clic derecho, copiar imagen. Voy a PowerPoint. Voy a hacer clic en portapapeles. Activo mosaico de imagen. Y el desplazamiento en Y lo voy a colocar en 0. La escala lo voy a dejar en 60. Creo que mejor va a quedar en 70 y ahí queda. Voy a ver qué orden de suceso le toca. Este es el 1, 2, 3, 4, 5. Este sería la 6. De arriba sería el número 7. Cambio las fechas de arriba y abajo. Selecciono la cuarta lágrima y voy a cambiar los colores con esta paleta. Veo que aquí se ha desbordado un poco. Voy a cambiarle la fecha a 9. Ahí quedó perfecto. Selecciono el objeto. Voy a la posición última. Cuenta gotas. Selecciono del 900. Siguiente posición. Cuenta gotas. Escojo del 700. Y la primera posición. Cuenta gotas del 500. Cambio el color de la línea por este color de aquí. Selecciono el objeto de abajo. Hago clic en el círculo. Le cambio el color,
también el de la línea y asimismo también de la donut. Prácticamente el mismo procedimiento. Cambio el número del suceso al número 8. El de acá sería el suceso número 9. Y este de acá el número 10. Voy a cambiar el color del título suceso número 8. Y vas a tener que cambiar el color a todo lo demás, tal y como tú me has estado viendo en los demás procedimientos anteriores. Copio el formato de la línea, al igual que el de la donut. Cambio el color de los demás sucesos, al igual que de los respectivos objetos, tal y como tú lo estás viendo en pantalla. Este es un trabajo ya repetitivo, así es que creo que lo puedes hacer por tu propia cuenta. Bien, allí va quedando. Ahora voy a colocar esta paleta más para acá, pero creo que mejor lo eliminamos porque ya no lo necesitamos. Voy a cambiar estas últimas imágenes. Examino por los resultados y voy a escoger esta imagen de acá. Clic derecho, copiar imagen, me voy a PowerPoint, hago clic en portapapeles, activo mosaico de imagen y voy a colocar una escala del 50% para ambos. Voy a cambiar la última imagen y voy a seleccionar más o menos esta imagen de aquí. Clic derecho, copiar imagen, voy a PowerPoint, portapapeles, activo mosaico de imagen y le coloco un porcentaje del 60% para ambos. Y listo, lo pruebo y está muy bien. Aquí tengo el primero, el segundo, ahí está todo completo. A esta segunda diapositiva voy a agregarle una transición y escojo empuje, pero no va a ser hacia arriba. Hago clic aquí donde dice opciones de efectos y le voy a poner desde la derecha. Allí queda mejor y le voy a poner una duración de 2 segundos para hacerlo más despacio. Lo pruebo y veo que al pasar a la siguiente diapositiva lo hace más despacio. Además que el efecto se nota mejor, hacia atrás incluso. Bueno, ahora vamos a ir a insertar, escogemos dentro de formas y seleccionamos un cuadro de texto. Y tecleamos línea de tiempo. Una vez hecho, vamos a seleccionarlo, lo centramos, le cambio de letra a Montserrat. Y voy a ir a formato y poder cambiarle el relleno seleccionando este color un poco oscuro. Voy a inicio y le cambio la letra a color blanco. Le aumento un poco el tamaño, 24. Lo coloco por aquí. Voy a ir a formato, voy a ir a alinear y lo voy a decir que lo alineé verticalmente. Selecciono la palabra tiempo y voy a cambiarle ese color más o menos de acá. Te recuerdo que tú puedes colocarle el título de tu línea de tiempo que estás haciendo. Voy a copiar con control C, hago clic en la siguiente diapositiva y control V y se va a pegar en la misma posición. Lo pruebo y veo que ha quedado muy bien. Tenemos terminada nuestra línea de tiempo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero que haya sido de mucha utilidad todo lo que te haya podido explicar. Te dejo la plantilla para que lo descargues, lo modifiques a tu manera. Recuerda que debes tener las mismas fuentes tipográficas que yo he usado para tener la misma apariencia. Si te gustó este video, regálame un like, comparte por tus redes sociales, déjanos tus comentarios en la parte de abajo que gustosamente lo leeremos y responderemos. Y si tienes alguna petición, pues por qué no hacer un video relacionado a lo que tú puedas necesitar. Muchísimas gracias. Gracias por visualizar este video. Dios te bendiga. Recuerda que el conocimiento es infinito.